Bienvenidos, buenas noches. Hoy los desconcertamos porque hoy es sábado. Este es el séptimo episodio de la novena temporada de Press Stars. Hago una pequeña introducción. Ayer un cortecito de luz, así que vamos a hacer toda la introducción de vuelta. Los del podcast no se van a enterar, pero están en vivo. Sí, ya saben, están enterados. Así que bueno, empecemos rápido, así ya arrancamos con mucha pila. Yo ya estoy con mi cerveza en la mano, así que presentamos a la señorita Karu. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien, Karu? Todo bien, acaba tomando Sex on the Beach. ¡Pá! Muy bien, es como muy sábado hoy, así que... Claro, es como todo que bien. El sábado está permitido. Vos también, ¿no? Estás tomando, no te hagas. Uber. Sí, hoy está permitido. El viernes es como que bueno, uno está... Claro, claro. Es el sábado, ya se puede. Hoy lo sacamos todo, revolviendo y ya está. No sé qué quise decir con eso, pero sentando enfrente mío está sentada la señorita Belu. Esto es una mesa cuadrada. Hoy cambiamos la mesa, no es más redonda, está cuadradita, así que la tenemos a Belu enfrente mío. Hola, Zelda, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Todo bien? Todo bien, de 10. Super happy hour. ¿Qué tal el día? Hoy estuvo soleado, estuvo re lindo. Hoy estuvo soleado, pero estuvo divino, fue un día genial. Genial, sí, hoy estuvo como para salir, solcito, yo estuve estudiando, así que bueno. O para viciar también. O para viciar también, sí. Viciar para la noche, ¿no? Más para la noche. No. Depende. Es que es feo viciar, viste, de día, ves el día tan lindo y decís, ¡ah! Bueno. Bueno, y a mi izquierda, a mi costadito, está la señorita Lala, que vino de... Buenas noches, América, o Buenos Aires, digamos. ¡Hola, chicos! Volviste. Volví por segunda vez, digamos, porque ya había vuelto ayer, pero volví hoy. ¿Cómo están? Lo del podcast no se enteran. No, claro. Esto nunca pasó. ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Todo tranqui, tomando... No, estoy tomando una Pepsi con un té, con un Crazy Pop de Monster High, que es muy random esto, pero sí, está rico. Bien, Recién abrí. Causaremos al baño. Y bueno, detrás del vidrio lo tenemos... No lo tenemos al señor Lale, Lale lo está de vacaciones. Se tomó las vacaciones de nosotras. Sí, está descansando de nosotras. Así que lo tenemos a su junior... ocupando su lugar, el señor Razo. Buenas, hola, ¿cómo andan? Hola. ¿Y qué tal, Razo? ¿Es cómodo el sillón de Lale? No, la verdad está medio gastado, es medio ratón y no lo cambia, está todo roto. Después yo me voy a traer el mío después. Date el banquito, algo para apoyar los pies. Claro. Dale los huequitos. ¿Te dejó el turbo? No, se lo llevó. ¿No? Oh, no, calor. El ratón se lo llevó también, así que... Rata. Soy... ratón. Un besito a Lale que está descansando. Sí, un besito a Lale. Bueno, Belu, ¿dónde nos pueden encontrar la gente? En muchos lugares. Primero en facebook.com/prestars es la fanpage. También nos pueden seguir en Twitter, en twitter.com/prestars. Recuerde que siempre con triple S. También unirse al grupo de Facebook en facebook.com/groups/press.stars. También suscribirse a nuestro canal de YouTube en youtube.com/user/prestars. También seguirnos en Twitch, en twitch.tv/prestars. Y el sitio web que está más lindo que la ala bañada en crema Santilli. Press-mediostars.com. Más bueno que comer pollo con la mano, ¿no? A ver. Y si yo no estoy en casa, estoy en el colectivo, en la facu, en el trabajo, ¿dónde podemos escuchar a Prestars? Tengo lo que necesitas. Bájate la aplicación de MixLR si tenés un teléfono Android, que está genial. Buenísimo. Con iOS también, base que ahí está la aplicación. Bueno, ¿en Twitter dónde te podemos encontrar, Belu? En Twitter a mí me pueden encontrar en Belén S. Moreno. Simple. La que viene complicada es Karu.
Me pueden encontrar como Burning X Hearts. Dale, no voy a cambiar el usuario. No voy a hacer la Karu. La Karu. Te voy a decir en cada podcast para que no me lo cambie. Hagamos votación. ¿Sabes que tenemos que hacer votación? ¿Quieren que se cambie? La democracia. Vot 1 si se cambia, vot 2 si no se cambia. Exactamente. Y Lala también. Si se acuerda su Twitter, los puede contar dónde lo... Sí, hoy sí porque lo estoy leyendo acá. Es Queen Lala. Lala, con H. Con el suspiro al final. A mí también me pueden encontrar por Celdita H al final. Y además, ¿dónde lo podemos encontrar para las chichis, chicas, solteras? Razo 22 con doble Z. Buena, buena. Muy bien. Y si me perdí un programa anterior, dije, oh, justo este viernes, sábado salí, ¿dónde podemos escuchar Playstars? Uy, bueno, se van a iTunes. Todas las temporadas están ahí en iTunes para escucharlo. Y si no, también pueden ir a YouTube, donde está la novena temporada completa. Genial. Y tenemos un sorteito, ¿no? Así es, tenemos un sorteito. Sí, sigue el sorteo vigente de ayer. Recuerden que estamos sorteando un Habitat, un Tales from Space, un Gun Monkeys y... ¿Qué es eso? ¿Qué digo? Okay. Pasa que nadie nos dejó la Jolly para que le cuidemos. Ah, bueno. Ya que hay un Habitat, un Tales from Space, un Gun Monkeys y un Populus para sortear. Así que hagan RT al siguiente tweet que les voy a pasar en el chat y al final del programa lo sorteamos. Genial, estamos re regalones. Y el perro también parece que quiere un juego. ¿Por qué? ¿What? ¿Te muteaste? Le pasa que Raza se muteó por el perro. Así que seguimos. Esta semana no tuvimos review. Parece que estamos todos medio vagos en vacaciones. Pero el que sigue de vacaciones y escribiendo ahí, dándole duro, es Eolowi, que está con vacaciones en el tour. Así que léanlo porque está genial. Un cabo de risa. Sí, es difícil seguirlo, ¿no? Repito lo que dije ayer. Videoman es un genio porque tiene señal en un cráter. Sí, yo no tengo... Y me tengo que subir al monumento para tener señal. Yo no tengo señal en la facultad y estoy acá. Es un desastre. Era un búnker la facu. Sí, mal. No, creo que la gente se olvidó que existe ciudad universitaria en el mapa. Así que bueno, pasamos a las noticias bizarras de la semana. Les cuento de nuevo, para los que estuvieron en el video de ayer, que... a ver, vos tenés Steam, ¿no? Tenés una biblioteca zarpada de juegos, ¿y qué? ¿Cuándo jugás? ¿Tenés el tiempo realmente? Yo creo que eso es una adicción, ¿no? De comprar, uy, esto está re barato, uy, no, vienen 5 juegos por el precio de uno, obvio. Me lo compro. ¿Realmente te lo jugás, pues? No sé, pero la página Steam Dev lo que hace, vos te entras ahí y te compilan la información... pones tu usuario de Steam y te dice cuántas horas continuas te llevaría a jugar todos tus juegos de tu biblioteca. Es como, a ver, es como, sí, es como, hace también una un poco de joda, ¿no? Se ríe un poco de esto porque te dice, bueno, no sé, te llevó 1500, te lleva 1500 horas de tu vida. Okay. Pero con esas horas, ¿qué puedes hacer? Mirarte la trilogía de Star Wars 200 veces. ¿Sabes cuántas veces me miro? Sí, la verdad que... ¿Sabes cuántas veces me la miro? 200 veces. No hagamos chistes así. Eso queda para... Yo les prometo más pasto que con Lale, así que sí. Ah, bueno. Sí. Pero, por ejemplo, la semana hemos posteado la nota y Nico Villanueva nos contó que para terminar su biblioteca le llevaría 3.635 horas, o sea, 151, que sería casi la mitad de un año. Wow. O sea, tenés que dar duro. Esto es continuo, o sea, no es que... No dormís, claro, no comés, no vas al baño, no te bañás, nada, o sea, esto es continuo. El Julio Vidivera también nos contó que, por ejemplo, 1900 horas, o sea, es un montón. Yo la verdad que tengo muy poquitos juegos, pero Lale, Razo, iba a decir Lale. Lale. No, ya está. Nos Lale vemos, no está, Lale terminó fue. El programa, me voy. Lale, no, está. No te ocupes, Lale se fue. No te vayas, Lale. Lale Junior. Presta. ¿Cómo se nota que no está y podemos hacer lo que queramos? Sí.
Igual, no pasaba con Lale. No, está bueno. Razo, por ejemplo, 1400 horas, sí, o sea, 59 sí. días, casi 3 meses. Sí, tengo problemas, porque ya lo conté ayer. Estaba terminando el Brutal Legend hace un par de meses y uh-huh. me compré un bundle, ya tenía como otros 10 juegos nuevos. Después terminé el Witcher y ya tenía otros 2 juegos que compré en las ofertas. No, es un desastre, o sea. Se me suman 3, 4 por cada uno que termino, es insoportable. No, no, es que es verdad, a mí me pasa, yo compro juego y me digo, ¿cuándo lo juego? No tengo claro. tiempo. Claro. Ah, Connie dice, se van a morir antes de terminar los juegos, y sí. ¡No! Sí, sí, tal cual. es verdad, no vamos a morir, no vamos a terminar todos los juegos que tenemos en la biblioteca. Eso sí, total. es muy triste. Pero bueno, pasemos... Hay gente que estuvo poniendo sus números también. Sí, también. Por ejemplo, en Facebook, Pablo, uno de los números, ¿no? Pero Pablo Canosa también, 3.100 horas, Emilio Herrada, 4.800 en su zarpado, no sé cómo. ¡Vaya, Emilio! 203 días. O sea, zarpado. ¡Qué jodido, boludo! Bueno, yo, por ejemplo, yo no me acuerdo el número exacto de los días, pero creo que era un mes, casi un mes, y podía ver, digamos, la serie entera de Friends, de principio a fin, 8 veces. O sea, tranqui. Sí, te hace comparaciones, tipo, no sé, te podés ir hasta la luna 20 veces. Sí. O sea, podemos dejar hasta la luna, chicos, en vez de jugar. Pero preferimos jugar. Bueno, Lalita, vamos con algo de robot. ¿Qué? Sí, estamos robóticos. Sí. Uy, sí, están muy robóticos. Igual es lo que nos escuchan robóticos. Sí. Una lavadora. Ahí creo que se normalizó, así que sigan, porque creo que se normalizó. Bueno, dale, nos normalizamos. Vamos. Y hablando de robots, vengo con ¿quién? Con el animador de el Robot Chicken, que no sé si conocen Robot Chicken, ¿conocen? No, contame, a ver. ¿No conocen? ¿No vieron nunca? No. Oh, por Dios, nadie vio Robot Chicken, me muero. Me muero acá muerta ya. Para, ¿de cuándo es esto? No, es una serie que dan en Adult Swim, que es un bloque que dan en Cartoon Network. Y bueno, es genial, es todo con stop motion, no sé si saben lo que es stop motion. Sí, vos tenés un niño, vos estás enterada. No, yo veía eso antes de tener un niño. ¿En serio? No, yo estoy muy cable, chicos. No, yo siempre fui de ver dibujitos. Ahora voy con Hans. Bueno, pues sí, vamos a la peli. Sí, está genial la peli. Bueno, no nos vayamos por las ramas. Volvamos al animador de esta serie Robot Chicken, el señor Marky, que dice que, bueno, ¿qué hizo, chabón? Agarró el Power Globe, ¿se acuerdan? El Power Globe. Esto va dedicado para Leo, porque Leo le daba con un palo a Power Globe, porque decía que era una mierda, digamos, que no tiene uso. Bueno, este hombre le encontró un uso. ¿Qué hizo? Lo toqueteó, digamos, adentro. Y lo que hace es, con el Power Globe, puede tomar fotos. Es como un control remoto para tomar fotos y cambiar diapositivas y frames y esas cosas para hacer su trabajo stop motion. Está genial. O sea, dice, la gente se burla del pobre guante y yo dije, es genial. Es divino, me encanta. Yo lo quiero el guante, ¿no? Para hacer esto, porque no puedo hacer stop motion, pero hay gente. ¿Por qué no? Sí, podría, ¿no? Sí, podría. Stop motion de prestar. Pero bueno, ahora con los muñequitos. Sí, tenemos muñequitos en, no sé, las tirinas, no sé. Eso tenemos que hacer, que cada uno haga su muñequito, así quedan deformidades recopadas. Pero bueno, sí, quiero saber si se sigue escuchando robotizado. Sí, a ver, sí. Parece que sí. Bueno, no sé, sí. A ver, Cicel, me dicen. ¿Quieren ir un cortecito y reiniciamos algo? No sé qué Razo opina. La verdad que si quieren hacemos 2 minutitos a ver si se normaliza, pero es un tema de la conexión. O sea, yo estoy haciendo lo que puedo acá atrás, pero es un tema de conexión de Fiverr. Si quieren paramos 2 minutos a ver si se normaliza. Dale, realicemos esto, a ver con las dudas. Ahí venimos. Dale, ya venimos, chiquis.
bueno, después de problemas de internet, no sé, Razo me parece que no está pagando ni el internet. antes de arrancar, yo quiero decir una cosa. Dale. Tenemos a alguien acá que ya nos está controlando. Chabón, andate de vacaciones. No, no, danos un respiro. Hola. Les vengo a dar un saludo. Se escucha mal, ¿no? Seguramente, bueno. Les vengo a dar un saludo, un apoyo general. Un abrazo. Me viniste a controlar. No, les vengo a dar suerte. Les vengo a dar suerte porque vengo con buena onda, ¿vale? ¿Cómo andan? Vamos. Estoy esperando la comida y bueno, estamos acá escuchando cómo sale todo. Está bien, bueno. Disfruta, Lale, disfruta. Esto es un vivo desde, ¿cómo se dice? Valeria del Mar. Es el móvil, sí. Adelante, Lale, desde Valeria del Mar. ¿Qué se juega en el agua, Lale? Si tendría la camarita, por ejemplo, no sé, vamos a los fichines y hacemos toda una entrevista con la gente que... Con las fichines, sí. Juan la Daytona. Ayer jugamos al Daytona con un par de chiquitas de... ¿Qué es el... Escúchalo. De chiquitas. Oh, por Dios. Ya está haciendo de las suyas. De la edad de Carl, seguramente. Ah, unas niñas. Unas niñas, dale, por favor. Bueno, continúen a Bingo, dale. Bueno, continuamos. Bueno, un besito, Lale. Adiós, Lale. Beso, Lale. Adiós. Chao. Bueno, muchas emociones juntas, che. No sé, relaja. Bueno, sigamos, les metemos los pilas, sí, vamos a meterle pila. Seguimos con noticias bizarras. Yo les cuento rapidito que unos científicos, de la universidad de... ¿De dónde? ¿De dónde se pueden imaginar? ¿Massachusetts? No, de Tubinga, en Alemania. En Tubinga. ¿Vos me suena a tu vieja? No sé por qué. De tu vieja. Empezando con un experimento que se llama Inteligencia Artificial de Mario. Proyecto de Inteligencia Artificial de Mario. ¿Mario? ¿Quién Mario? Claro. ¡Qué quilombo! ¿Qué están haciendo estos tipos? ¿Qué están investigando? Lo que están haciendo es el... O sea, hicieron con el gameplay de Super Mario World y Super Mario All Stars de usar para desarrollar una nueva inteligencia artificial donde lo que hacen es que el chabón, este tipo Mario, se vuelve como consciente. O sea, empieza a aprender de su entorno. A ver. La gente, a través de... con su voz, puede interactuar con este personaje. O sea, le puedes empezar a preguntar cosas y el tipo te va a empezar a contestar. Y si no lo sabe, lo aprende de su entorno. Mario está vivo. Mario está vivo. Le voy a llamar para que me destape el inodoro, pero... Como si fuera un Mario Siri. Mario, claro, Siri. Claro, pero también tiene emociones. Yo le digo Siri, te quiero, y me dice, no te puedo responder a eso. Claro. Es como de Siri, ¿no? Convengamos que la idea es desarrollar una inteligencia artificial más allá de los juegos, o sea. Sí, claro. No es que se quieren divertir que viendo a Mario como juega solo tampoco, o sea. No. O sea, esto les sirve como para poder utilizar. Es el comienzo, ¿no? También de la inteligencia artificial, o sea, cómo el chabón interactúa y va aprendiendo, ¿no? No es que solamente le cargas datos, el chabón aprende además. Entonces le enseñan emociones. Qué hace con sus acciones. Por ejemplo, en un momento le preguntas, si vos pisas un Goomba, o sea, ¿qué pasa? Y bueno, lo pisa y se muere. O sea, chavo te contesta eso, porque es realmente lo que pasa. Así que bueno, nada. Acá Lucas dice, hasta que alguien le tire una paradoja y Mario explota. Ese es el principio del fin. Los robots nos van a colonizar. A dominar. Nos van a dominar. Ya, y nos ya van saben. A pegar latigazos con auriculares de iPhones. El látigo. Mi látigo, me lo van a sacar y van a latigar a todo el mundo. Así que bueno, esto es como un comienzo, ¿no? Está bueno porque también es como que también lo hace, lo motiva como para poder explorar, aprender, reunir nueva información. Uh-huh.
está bueno. Más allá de lo que, o sea, que usan la base del Mario, es la base bastante para un futuro. Pero bueno, hola, nada, es, no sé si compartieron ahí, Razo puso el link, pero está bueno el video, como te explican, hay una chica que interactúa con Mario, es un poco creepy cuando Mario habla. Bueno, vos le preguntás a Mario cómo se siente, I'm fine, te dice. Eso sonó como la nana fine. Claro. I'm fine. Es un bueno, eso se va puliendo. Sí. Como habla Mario. Pero bueno, habla medio robotizado, como estábamos nosotros hace un rato. O seguimos estando robotizadas, no lo sé, pero sí, no se pierdan de ver el video. Así que, bueno, pasamos a la próxima noticia que nos viene la ala. La Alita, que soy cordobés ahora. Nos falta un cordobés en el grupo. Sí, ¿no? Tenemos una rosarina, pero nos falta un cordobés. Pará, tenemos dos cordobeses, pero no hablan porque se hacen los lindos. No. Se quedan en sus casas de Córdoba. Bajo de la piedra cordobesa. Bueno, vengo con World of Warcraft. Ah, ¿quién no conoce World of Warcraft? Bueno, el WoW, ¿quién no conoce el WoW? ¿Qué van a hacer? ¿Saben que hace mucho tiempo que está el WoW? Sí. Hace 10 años. Entonces, ¿qué van a hacer? 10 años, sí. Entonces, ¿qué van a hacer? A aquellas personas que se suscribieron, digamos, se creó, se launchó el juego, se lanzó el juego, y esas personas que se crearon una cuenta antes de los 60 días. Sí. De su creación, digamos, y que mantuvieron la cuenta activa por 10 años, van a recibir un regalito. Un regalito muy lindo. Oh, ahí se ve en una es foto. Muy bonito. Es hermoso. Yo lo quiero, no lo voy a tener en mi vida, pero es genial. Es una estatuilla re bonita, que me imagino que los que... Es los muy que... zarpada. Ahí les compartí la imagen, ¿sí? de la estatua. Es muy zarpada. Es muy lindo, sí, es genial. Los que juegan y deben estar viendo deben decir, no, mira, es el personaje bla 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 con el bla 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 abajo. Y digo, ¿no? Sigue siendo lindo. Pero es genial. Claro, claramente. El trabajo que tiene hecho. ¿Por qué yo sabría del WoW? Pará, o sea, no jugué nunca. Me está diciendo que soy profesional, te das cuenta. Bueno, así que sí, no sé si es para Sudamérica, solamente para Estados Unidos y me parece que Inglaterra, ¿no? No sé, pero acá no. Acá no va a llegar dentro de 25 años. Acá no se emocionen. Estamos en Argentina, gente. Acá nos marginan, no existimos, o sea, es América, Estados Unidos y bueno. Brasil, América del Sur es Brasil. Claro. Pero bueno, eso, así que los que quieran, me imagino que habrá una que otra copia en eBay por muchos dólares, así que bueno, se pueden copar. Sí, después algunos seguramente van a empezar a comercializarlos. Sí. Los van a vender, pero sabes cómo, ¿no? No sean tantos tampoco. Por eso justamente, no, una re no lo cosa única. Claro. Ya fue, vendé tu casa y comprate la estatuilla. Posta. Vivía debajo de un puente, pero con la estatuilla. Bueno, no sé, o sea, la gente que ha jugado Dark Souls sabe lo complicado y largo que es el juego. O sea, yo no lo he jugado, pero dicen que el promedio de horas es de 40 horas. Ouch. O sea, para una persona inexperta, no, obviamente. La gente experta dice, bueno, lo paso de taquito. Y hay un chaboncito que se llama Camul78, es un speedrunner, ¿no? Obviamente. Batió el récord donde ha pasado el juego en 50 minutos. Yo no sé si hay gente acá en el chat que ha jugado a Dark Souls. HDP. Die Simulator, dice Pablo. sí. Por lo que he visto es bastante complicado. Pero un chabón lo pasó en 50 minutos. Pero aún así, o sea, el chabón batió su propio récord. Que ella tenía el récord de 40. O sea, a ver, él lo había hecho por unos segundos más y lo pasó. No, lo pasó en, no sé, 20 segundos menos. O sea, batió su propio récord. Wow. Entonces, sí, o sea, y el chabón aún así no está conforme, no está satisfecho con su logro, así que pronto va a estar haciendo de vuelta la partida, va a estar jugándolo, así
que lo pueden seguir. El chabón se llama, les digo de vuelta, K con K A H 78, así que los que les interese por Twitch lo pueden encontrar. Está la partida ahí, que la pasó en nada. Y vamos a batir su récord pronto, porque la verdad que no quedó nada satisfecho. Yo la verdad que estaría saltando en la pata. Totalmente, ¿qué juego pasas en 50 minutos? Y pocos, la verdad, pocos. Muy pocos. Así que bueno, nada, una noticia para los fanáticos que lo pueden seguir en Twitch. Hay un ruido bastante raro. Sí, no sé qué. Bueno, ustedes me escuchan, a ver. Escucha este ruido extraño. Yo les digo, las respuestas siempre son aliens. Y me parece que nos están por llevar porque no anda internet, se corta la luz. Sí, no sé qué onda. Dios, bueno. Están cortando un fiambre. Sí, posa, eso parece. Lala, somos te descubrimos. Sí, todavía yo con fiambres. Ah, esa clase de fiambres sí puede ser. No, bueno, a ver, pará. No, nos vamos a centrar de nuevo. En realidad no, porque acá me descentro de nuevo. Este chabón se descentra totalmente. Se descentra, no existe esa palabra, no importa. Nosotros inventamos palabras. Sí. Me encanta inventar palabras. Bueno, este hombrecito fanático del Counter-Strike tiene una cuenta con la mujer, que son los dos. La mujer no es tan gamer, evidentemente, como él, pero son los dos gamers. Bueno, ¿qué está haciendo? Está abriendo cajitas, que son las cajas que te dropean, te dropea el juego, pero que tenés que comprar llavecitas que son con plata real. Es típico, ¿no? Me imagino que sabrán de los que les hablo. Bueno, y abren cajas, embole, y en un momento le cae un arma que es ¿cómo se llama? Un butterfly knife, que es tipo zarpada arma, y el chabón se saca, pero es como, no sé, como si se hubiese ganado la lotería. Eso es el butterfly knife para él. Es muy chistoso, es genial, lo tienen que ver porque es genial. Y la mujer es como que lo mira diciendo, pará, chabón, te estás zarpando un poco, lo vas a despertar a los chicos, le dice. Es buenísimo, no sé. ¿Lo vieron? ¿Le vieron la cara? Es genial. Es como Lale gritando un gol de Racing. Se vuelve loco, pero mal. Así. Así estábamos cuando salimos campeones. Mejor callémonos, no hablemos de fútbol, por favor. Karu, ¿qué nos cuenta, Karu? Yo les voy a contar que una empresa llamada Color World, la empresa es conocida porque se basan en cambiar la apariencia de, por ejemplo, no sé, cámaras, computadoras, cosas, aparatos electrónicos, digamos, los cambian y los hacen más coloridos o llamativos. Bueno, ¿qué hicieron estos muchachos? Personalizaron joystick de PlayStation 4 y Xbox One. Los hicieron enchapados en oro de 24 quilates. ¿What? Sí, ahora Rosa les va a pasar la nota. Van a ver que en realidad son lindos, son lindos. Muy lindo. Sí, se ve muy lindo. Los van a lanzar a la venta a partir de febrero y los van a vender a $300. Que la verdad, son caros, pero para mí me parecen caros. Yo me esperaba un precio mayor, Sí, claro, leí por la eso. Noticia, me esperaba tipo como eso, que te digan, $1,000, ponerle una cosa así, una locura. Exacto, y la verdad es que están buenos, son lindos. Se ven muy bellos, sí, a mí no, se ven no sé si gastaría en eso, pero la verdad que son lindos. Sí. A la que le gustó fue a Connie. Sí, me imagino. Pero, observa el stick del joystick de Play 4, se ve muy lindo. Sí, la verdad que están muy lindos, son... Queda muy elegante bañado en oro. Exacto. Sí, ¿Qué pasaría? Con el oro, está muy lindo así dorado. Por ahí si fuera en plata no sería el mismo impacto fuera en oro. Claro. Plata. Igual yo te digo que lo prefiero en plata que no en oro, No sé. Porque vos tenés la pantalla, por ejemplo, estoy viendo en el Play 4, vos tenés el touch negro. Los botones que son negros con sus respectivos colores, ¿no? Quedaría lindo en plata también. Más el stick en negro, A mí me gusta más porque es más metal. Claro. No sé si con el plateado quedaría tan copado. Pero bueno, sus gustos son gustos, ¿no? Claro, sí, totalmente. Igual de esto solamente hicieron 25 unidades, son una edición limitada. 25 nada más de cada uno y ya está.
Por eso en realidad es lo que tiene de especial. Más allá vayan de 24 quilates, ¿no? Vayan. Pero están bastante buenas. Llame ya. Bueno, y Lala, ¿qué nos va a contar sobre...? A ver, bueno, otra vez robotizado. Lala, le tocó todas las noticias de robots. Sí, ¿no? ¿Nos escuchamos robotizados o no? Ya no, bien, me parece que bien, ¿no? Bueno, por las dudas, seguimos con los robots. Dios, esto es muy flashero. A ver, si tienes un tiempito al pedo, ¿qué haces? Haces robotitos. No sé. Ay, digo, yo, si yo supiese hacerlo, robot, yo estaría todo el tiempo haciendo robots. Robot, entre comillas. Sí, son es como un... No sé cómo explicarlo, es como un gatillo que hizo una personita, estaba bastante al pedo, que se llama Javin247, que juega al Destiny. Un fanático, que, parece, ¿no? Sí, parece, uh-huh. Pareciese que es un fanático. ¿Qué hizo? Se puso a boludear y a hacer una especie de robot, que es un, como digo, es un gatillo, es un dispositivo re de mierda. Y lo que hace es, es que es posta de re de mierda. Gatilla, ¿no? Cada cierta clase, o sea, cada no sé cuántos segundos, creo que son 5 segundos, una cosa así. Te gatilla un botoncito del joystick y el personaje queda ahí pegando todo el tiempo. Está parado y solamente pega. Claro. Tantos segundos. ¿Y se le viene lo, pega lo... Atrás? ¿Si te claro. Atrás? No sé. Lo que pasa es que me parece que se puso tipo en una pared atrás, claro, y adelante les vienen todos los bichos. Y... Esa pregunta, Cela. Bueno, perdón. ¿Qué pasa? No vi atrás el video. ¿Y dice que, o sea, que puedes jugar si no está enfrente al televisor? ¿Qué diversión tiene, claro, eso? La verdad... ¿Qué le pasa a ese chico? Es medio ridículo. Igual es como para levelear nada más, evidentemente. Tiene que porque el chico se va a dormir. Hay que ser eficiente. Sí, se va a dormir. ¿Qué hizo? Mientras se fue a dormir, lo dejó al cosito gatillando y subió de nivel 16 a nivel 20. Qué interrogadista. Che, pero igual, bueno, igual medio que le dan duro en el video, ¿no? Le es como que le vienen a pegar, sí, y le pegan un poco, o sea... Sí, lo cagan a piñas, pero... Porque además... almacenada. Sí. Cosito gatilla, claro, el cosito gatilla tipo... Tiki, tiki, tiki... O sea, no estás... Claro. Igual me parece que... como una probabilidad de que le pegue varias veces y va subiendo así, ¿no? De claro. Poquito. Pero bueno, qué sé yo. Sí, ¿dónde está la emoción de eso? O sea, dejás la pavadita esa ahí para que lo haga por vos y te vas, o sea... Es que creo que el Destiny, la verdad es que no sé, hablo desde la ignorancia, pero lo que necesito hacer es levelear y cuando le... No sé, la verdad. No sé si tiene emoción, no sé cómo es. No sé, ¿quién nos cuenta? ¿Quién juega a Destiny? A ver, para que nos cuente. Fede está en el chat, a ver, contanos, Fede. Fede está que explota. ¿Qué tan emocionante es Destiny? No, muy positivo de Destiny. No, porque... Estamos preguntando a la persona indicada, ¿no? El tema de Destiny es muy sensible. Es muy sensible. Nos hemos puesto sensibles con el Destiny. Sí. O sea, tratamos... así que, es como un amor odio en la gente. Sí. Sí, vos sabés que he notado eso con Destiny y con otros juegos. O lo amás o lo odias. Es el tipo de opinión que tiene cada uno sobre los que lo jugaron, obviamente, es o amarlo y estar todo el tiempo jugando o detestarlo. La verdad que fue un fenómeno en ese sentido de Destiny. No hay punto medio. Pero bueno, yo sigo escuchando que cortan un fiambre, quiero jamón. No, con el fiambre. Yo también y casi me ahogo con el té, chicos, les cuento. Casi me muero. Bueno, antes de irnos a una pausa, Belu está con su sección. Hay que ponerle nombre a la sección de Belu, ya, ¿no? Belu con su glitch de la semana, habría que... de Belu. ¿Cómo le podemos poner? No sé. Vamos a pensarlo para la semana que viene, pero contame, Belu, ¿qué tenemos esta semana? Es el glitch de la semana. No, perdón, me quedé con la cita de Mario. Glitch. Venimos con un glitch de Far Cry 4. ¿Qué pasó? Estaba un muchachito jugando en el mapa de Far Cry y de repente ve entre la maleza, entre el pastizal, una especie de cuadrado. Bastante llamativo en el piso, un cuadrado. Entonces, al tirar algo ahí, se da cuenta que eso tiene fondo, digamos, que se puede traspasar. Y bueno, y se tira ahí dentro. Y resulta que es como una especie de portal místico. Oh my god, inframundo. Es la casa es la puerta de mi casa, digamos.
es un flyer. Portal donde lo lleva a, digamos, sería la parte, es como que él ve el mapa desde abajo. Sí, inframundo. Él está como, claro, el inframundo, exactamente. Él está como nadando así y ve las montañas todo desde abajo. Es muy loco. No me jodan, se drogó. No, el personaje se clavó en el LSD y quedó así. Claro, así quedó. Claro, flotando en el aire. Zarpada, y después, zarpada. Y después nada, es re claro, raro. Después se ve que nada, y se va nadando hasta el fondo como una especie de nado sin fin. Bueno, no se muere en ningún momento. Hasta que muere, sí, termina muriendo. Sí, muere. Sí, se ahoga. Muriendo. Se ahoga. Como un boludo, se ahoga. Zarpada. Así que bueno, tengan cuidado los que juegan. Me da un poco de miedo encontrar un agujero así. Porque hay... Sí, la verdad. Agujeros negros. Dios. Ay, me da un poco de miedo encontrar un agujero ahí y te metes. Yo no me meto ni en pedo. Chao. Bueno, hablamos mejor rápidamente el tema de los agujeros. Sí, cambiemos. Volantazo a la pausa, por favor. Sí. Para que aprenda a manejar y haga un volantazo. Y nos vamos a la pausa con un tema de Wake the White Wolf de Witcher 3. La canción es por Miracle. No sé, Miracle of Sound. Muy bien, Lala. Bueno, ya. El canoso. Decir el nombre bien. Vamos con el canoso. Ya volvemos. Torches of war under hatred sail, a whisper of doom on a weary breeze. Scorching the shores in a blazing trail, cinder and fume foul the air we breathe. Blood of fallen kings, blades of chaos ring, steel and silver sing for justice. Volvimos con esta canción de Miracle. Miracle cosa. Bueno, clases de inglés con Lala, por favor. Sí, el por que favor. No sepa inglés puede anotarse con Lala. Lala da clases particulares. ¿En no? serio, ¿es, sí. Es en serio, es en serio. Sí. Puede contactarse con @queenlala con H al final y le pueden preguntar. Yo necesito clases de inglés. Bueno, dale, vamos con la actualidad de la semana del gaming, donde les voy a contar que para el... ¿Se acuerdan cuando estuvo PCN caído? Ajá. Que muchos se quejaron. Yo, la verdad, me... Para pareció. Navidad fue. Llamaron al 911. Que han llamado al 911, es verdad. Así que bueno, habían dicho que iban a dar un cupón, una oferta, o como se le quieran decir, del 10% para comprarse un juego. Ya hablamos de esto
Yo estoy en desacuerdo. Voy a aprovechar que no está Lale para defender. me parece muy poco. La verdad que un 10%, ¿sabes lo que hace? Es que vos realmente no te compres un... O sea, eso no tiene ninguna estrategia de nada. Directamente es para que los chabones no pierdan guita. Porque realmente decís, bueno, pongo un 25% de descuento y decís, opa, me compro un juego. Pero con un 10% realmente no lo compras, entonces la gente desiste. Así que este fin de semana solamente, desde ayer fue viernes, ¿no? Creo que sí. Es ayer o jueves, no. Pueden descargar su descuento, o sea, pueden comprar lo que ustedes quieran. Hay un montón de jueguitos, hay un listado completo en nuestra igual, página. Sí. Perdón, por si no se entiende. Porque el otro día estaban hablando en el grupo que había toda una confusión si era un 10%, si era para la compra entera, si era para un solo juego, si era para la pre-order, para no, para el Season Pass. O sea, había todo un debate con eso en el grupo el otro día. Capaz que alguno no estaba muy enterado. Es un 10% para compra entera. Ahí está. Bueno, un 10% para compra entera y pusieron también el flash sale. Sigue siendo poco, pero bueno. Sí, es o sea, si están esperando para comprar algún juego que es relativamente caro, no esperen que con el descuento del 10%. Caconi aclara que no contenga pre-orders. Claro, también. Ah, mira, no sabía. Las pre-orders, olvídense. Uh-huh. No va para eso, solamente, bueno, juegos. Acá hay un listado completo en la página de prensa, subido el listado. Así que pueden chusmearla y les paso el link. Y los que están escuchando en el podcast, bueno, busquen en esta hermosísima página. pero bueno, nada, no sé quién va a aprovechar. Estaría bueno que hubiera sido más. Esa es mi opinión. Y bueno. Bueno, cambiemos de tema, Lalita. Bueno, ¿con qué vengo? Con este juego genial que yo ya lo quiero jugar, Hatred. ¿Qué pasa? Sí. Siempre le ponen trabas a este juego, están muy jodidos. Mucha polémica, la gente está muy estúpida. Este juego. Sí, pero está muy estúpida la gente. Bueno, este grupito, la Entertainment Software Rating Board, o sea, es un grupo que así se dice, chicos. Claro, porque... Que le ponen el, digamos, el, ¿cómo se dice? El rating, la clasificación de los juegos. Claro, le están poniendo clasificación AO, que significa mayores de 18, porque es muy violento y bla, 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 bu, bu, bu. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Ninguna consola permite tener juegos con esa clasificación. Justamente. Entonces, ¿qué están tratando de hacer? Están tratando de que digan, bueno, está bien, nosotros lo queremos sacar en consolas, pero bueno, censuren, pero que salga para mayores de 17, cosa que sería clasificación M. Lo que acá dice en la notita que subió el señorito Razo, que es lo que... sí, que es lo que hicieron básicamente en Manhunt 2, Indigo Prophecy y varios más que tuvieron ese mismo problema. Así que bueno, eso, están tratando de ver qué onda, pero siguen, che, jodiendo con el pobre igual juego. A ellos, digamos, a los desarrolladores del juego, mucho sí. No les, digamos, dicen sí, o sea, estaría bueno que estemos en consolas, pero nosotros... Claro, ellos se querían mantener firmes con lo que tienen, o sea, como diciendo, no, la verdad, estaría bueno que consigamos una clasificación, creo que era M, la de mayores de 17. Es M, sí. Para llegar a las consolas, pero al mismo tiempo no queremos desilusionar, no queremos cambiar el discurso, o sea, no quieren estar censurando ellos en realidad. Así que estaban viendo que hacían, o sea, hay que ver todo. Claro, qué pasa. Porque dicen que no saben por qué le pusieron esa clasificación de mayor de 18 años, porque no tiene contenido sexual, es todo violento, pero no tiene contenido sexual. En general, esa clasificación va a los juegos que tienen contenido sexual explícito. Claro. Uh-huh. Claro. Esos son los de Australia. Que le ponen todo mayor de 18, 16, no. Sí. Hablando de esto, hay un grupo que no sé si está solamente en Twitter o solamente en Facebook, o está en todos lados, que se llama 1 Million Moms, es 1 millón de madres, yankees, o no sé, de todos lados, que se ponen la gorra, pero terriblemente con todas estas cosas, y se ponen a hacer este tipo de boicot a estas cosas. No. Seguro que están metidas en esto también. Las ¿Con culpa de esas mujeres? ¿Con qué necesidad? Yo prometo no ser una madre así. Es re feo. Es re feo. Prometo. Pero bueno. Chicos, cuando nuestros hijos y esas generaciones escuchen este programa, saben que van a estar respaldados por nosotras. Exacto. Sí, bueno, eso era. Ojalá que Hatred llegue, che, para de todos lados. A la mierda. Sí,
He dicho. He dicho. Bueno, Karu. Bueno, yo vengo a contarles... Ay, no estoy tan timidona, ¿eh? Es el alcohol, ya les dije. Es la Ale, vamos. Es el sex on the beach. No, es la ausencia de la Ale. No, bueno, no importa. Esta semana, les vengo a contar que esta semana llegó una actualización para el Drive Club. Ajá. En la que incluyen nuevos circuitos, que están localizados en Japón. Bueno. También le mejoraron gráficos climáticos y le hicieron algunos fixes menores. Bueno, los mejoraron los gameplays, que tienen gráficos climáticos como vapor generado por el calor en la pista y arcoiris. Le hicieron mejoras en el modo foto. Y el próximo 27 de enero también van a incluir también nuevos fixes, autos, eventos, circuitos. Y nada, más o menos es eso. O sea, lo que hicieron básicamente es arreglar basados en la opinión de los usuarios. Más o menos lo que les fueron diciendo los jugadores de los problemas que estuvo teniendo el Drive Club. No, porque escucha usuarios y van mejorando base de eso. Sí, está bueno. Papá. La verdad es que no jugué al Drive Club, pero no. Sé que hubo bastante drama. Connie afirma, chicos, Drive Club es hermoso. Si Connie lo dice es porque sí. Así que si Connie lo dice, aprobado, está... Aprobado por Connie. Claro, está aprobado por Connie. Tiene la carita de Connie. Las normas Connie, no son las normas Irán, son las normas Connie, normas Conitas. No sé, Connie Normas. Versión del plus, chicos. Connie Normas. Connie Normas. Connie Normas. Ya quedó. Qué feo. Bueno, para los jugadores del Call of Duty, Connie debe saber, ya creo que juega Call of Duty. Sí, es fanática. Hay mucha gente, es muy común que la gente haga reverse boosting. ¿Qué es eso, Zelda? ¿Qué consiste? A ver, ¿qué consiste? Se suicidan continuamente para ser colocados en otras partidas con gente donde tengan menos habilidad que ellos. Unos capos terribles. O sea, los tipos juegan, los tipos tienen toda la cancha, por ahí están jugando hace un montón, pero terminan en partidas con gente con menos, como decir, newbies. Ajá. Y les hacen perchas, claro. Obviamente. Malditos aprovechadores. Claro, se aprovechan. Esa es la cagada. Entonces, Michael Condry es el cofundador de Sledgehammer Games, donde dijo en el blog oficial, ¿no?, que va a empezar a penalizar estos tipos de reverse boosting. De boludeces, digamos. Claro, esas boludeces que están haciendo, la van a empezar a... Claro. Sí, no son avivadas. Van a vetarlos. Así que me parece copada la que porque realmente jode la experiencia, ¿no? De uno, claro. Uno está aprendiendo, está jugando y aparecen dos chabones. Aparte daña el equipo, daña aparte la... Bueno, este es un tema que pasa en muchos juegos. Sí. O sea, los que juegan mucho a los MOBA, al Dota, League of Legends, les pasa cuando, o incluso cuando arrancas, te pasa todo el tiempo que entras y siempre hay alguno que juega así, la aprietas, manda, se suicida, que sea, y sí. Claro, y te arruinan la partida, o sea, en un MOBA tal vez se nota más, porque son 5 contra 5, en un Battlefield, en un Call of Duty tal vez se nota un poquito menos, pasa. No sé, pero en los MOBA sí es bastante molesto, pero porque en muchos dependés. Juegos pasa esto. Claro, vos es un grupo, estás jugando con gente y te caga la existencia el chabón este, o sea, más que nada el disfrute del juego. Claro. Estaría bueno que se pueda penalizar esto en cualquier juego. Sí. Que, o sea, la policía del gaming. Lo van a seguir penalizando, pero va a seguir pasando porque la gente es. Sí, seguro. No quiero ser mala, de pero hecho, es estúpida y lo hace. Entonces, la gente es estúpida. Va a seguir hecho, pasando. Sí, total. En los MOBA, los que juegan también saben, hay un sistema que si vos te vas de la partida o si te. Sí, siempre. Denuncian y vas, te es más. Denuncian, difícil pero encontrar... es lo que nada, se abren una cuenta nueva. O es lo mismo que esperan nada. Los días que sí. Pero bueno, algo hay. O sea, estaría bueno que se pueda avanzar sobre ese tema porque es algo re molesto para los que están todo el tiempo jugando. No, obviamente. No, obviamente. Sí, sí, es muy jodido. Estaría bueno que se apliquen todos. Bueno, Lalita, ¿con qué me venís? Decime una buena noticia, por favor. A mí me ya directamente me enchufaron todos esto de Crotasen. Es como, boom, te tiro vos, tomá Destiny. ¿Qué hicieron? ¿Saben que salió hace poquito tiempo? ¿Cuántos días hace que salió el hard mode?
¿Hacerías? No, menos, el miércoles, ¿no fue? Menos, sí. O por ahí, esta semana. Menos. Sí, en la semana, sí, en la semana, no sé qué día. Bueno, pusieron la modalidad difícil y bueno, ¿qué hicieron? Ya hay un equipo que ya lo pasó en 27 minutos. Pero que le falta un poquito de algo, boludo, lo pasan tan rápido. ¿Cuándo la pasaron? Eso es lo gracioso. Una hora después de que haya salido, o sea, es como, pum, tomá, una hora, te lo pasamos. Ahí les compartí la partida entera, el link del video de la partida entera. Son 27 minutos, así que si lo quieren ver, está. Estaba compuesto por, a ver, ¿para cómo se llama? Se llama Escuadra One and Done, y lo pasaron en 27 minutos, lo grabaron todo, obviamente. Y bueno, son 6 guardianes, 4 de nivel 32 y 2 de nivel 31, o sea que más o menos es son los niveles que tenés que tener como para pasarlo más fácilmente, digamos. Sí. Bueno, eso, la compañía les dijo, uy, son unos grosos chabones. Son los primeros que lo terminaron. Oh, aguante, bueno, andan. Y bueno, eso, ya lo pasaron. O sea, yo hubiese esperado que por lo menos una semana, ¿viste? Como... Son los enfermos de mierda. Estamos mal, ¿te das cuenta? ¿Qué onda? Que estamos todos mal de la cabeza. Pero, o sea, ¿quién está mal ahí? ¿Los que están, los developers que no lo hacen tan difícil, o es la gente que no tiene vida? Bueno, para mí es un poco los dos. O sea, sin... Sí. Por un lado, está todo este tema de lo que ya había pasado, esto de que se podía pasar solo y demás, que lo arreglaron. Claro. Y por otro lado, no saquemos el tema de que obviamente la gente se enferma. O sea, tenemos los speedruns, podemos esperar esto. Pero para mí es un poco los dos. Para mí no es tanto palo esta vez. En esta noticia no es tanto palo para... Va, yo que no lo juego, desde afuera. No sé. No sé los que yo lo no jugué todavía, pero... así que no sé, la verdad, pero... Pero bueno, ya está, ya lo pasaron al hard mode. Está todo hecho, en este mundo está todo hecho, nadie inventó nada. Bueno, estamos en un fin de semana y si estás aburrido, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos disponible, Karu? Karu. No, ¿qué le pasa a Karu? Creo que la perdimos, El alcohol la consumió, ¿no? No, maldito sea el zombie. Bueno, mientras la esperamos nos puede contar Belu. Bueno, les cuento que hay un nuevo... Creo. Sí, yo soy el reemplazo de Karu. Hay un nuevo contenido descargable para Assassin's Creed... Unity. Disponible para... Esa era chistosa, me encanta. No, bueno, es que fue el precursor del bug, qué sé yo. Fue el tema del momento. Hay un nuevo contenido descargable para Assassin's Creed. Está disponible para PC y Xbox One. Se llama Secret of the Revolution. Ay, me quiere hacer la lera. Pará, yo tengo Play 4, ¿qué pasa? ¿Me quedo fuera? Te cagas, digamos. Me cagaron. ¿No? Sí. El tema es así. Esto incluye 3 misiones, ¿sí? Bueno, 3 misiones, 6 de equipo y 8 armas. Es totalmente gratuito para quienes adquirieron el Season Pass. Mientras que para el resto, el precio va a ser de $7. ¿Mm? Así que bueno, los jugadores de Assassin's Creed tienen una cosita más para... Para seguir, si estás aburrido. Dos cosas. Cela preguntó lo de Play 4. No confirmaron, no dijeron nada. No. Dice próximamente. Es como que te digan si van participando. Seguí participando. Es como el vale otro. Seguí participando. Lo otro interesante era el tema este de que vos mencionaste las misiones. Claro. Había 2 de esas misiones que ya estaban disponibles. Los que compraron. Para los que compraron la preventa. Exacto. ¡Ah, apareció Karu! Hola, no me dieron bola, no sé, esas son de mi tampoco. Ay, perdón. No lo logré. Bueno, perdón, Karu. Bueno, entonces, había parte del contenido este ya estaba disponible para los de la prenda, o sea que no es, no es muy nuevo. No es nada nuevo. Nuevo para algunos, no nuevo para otros. Fue medio... Es como que Ubisoft, déjalo ahí, ya está. Saca cosas, ¿viste? No sabe qué para hacer. Para tratar de tapar... Ya está, déjalo ahí. Y bueno... Pasan estas cosas. Bueno, tenemos una notición de la semana, ¿no? La Evo 2015. ¡Wow! Bueno, se anunciaron los juegos que se van a jugar en el torneo
en la Evo. Va a estar, bueno, infaltable el Ultra Street Fighter, siempre. Altos juegos hay, ¿eh? Sí, de sí, la verdad que vinieron con sorpresas. Street Fighter infaltable, van a estar con el Ultra Street Fighter 4. Así que los fanáticos... Lucas está como loco, Rivarolín está como loco. Sí, subí una... Subí la noticia con los juegos que se anunciaron. Está espectacular la nota, no se la pierdan. Algunas cositas más que se anunciaron, por ejemplo, bueno, ya que, a ver, todos sabemos que Capcom no tiene los derechos ya para hacer el Marvel vs. Capcom, pero aún así va a estar el Ultimate Marvel vs. Capcom 3. ¡Ah, qué emoción, chicas! Muy largo, sí. Lala es una fanática de juegos de pelea. Sí. Deberías todavía tengo que jugar contra Lucas. Tengo que jugar contra Lucas, todavía. Lucas. Habría que grabar eso, ¿no? Sí, por favor, sí, sí, porque llego a perder y me caliento mucho y me parece que él también. Yo le dije a Lala cuando compramos el Injustice que la quería poner a prueba, que ella que tanto dice, juego de pelea, yo la quiero poner a prueba. Dale, dale. Ahora, hasta ahora. Dale, dale. Pero yo te dije no, por qué no pude. No, pero porque me ocupa todo el espacio que tengo libre en la computadora. 500.000 gigas, boludo. Primero, memoria RAM para Lala. Sí. Y un disco. Y un disco externo. Era mínimo. Posta, perdón, y para que no digan que siempre le pego a Lala, a Pelu, esa otra que me tiene el desafío ¿what? Pendiente en el Injustice. ¿Cómo? Epa. Esa otra, más respeto, chiquito. Esa otra, que está ahí al lado. A ver, chiquito, soy Junior. Bueno, sigamos. La sorpresita de la noche, la primera sorpresa más que nada, fue que el Super Smash Bros. Para Wii U va a estar disponible para jugar en la Evo, así que bueno, nada, está bueno porque antes no había porque nada. no estaba balanceado un juego para permitir la competencia, bla bla bla. Bueno, también va a estar disponible el Guilty Gear XRD sin esos nombres, por favor, déjenme tan largos. No todos somos Lala, tengan piedad. Sí, no todos son. A mí justamente me tocó, viste, informar de esto y son todos. A ver, ¿cómo digo el Killer Instinct? Killer Instinct, no, Killer sí, Instinct. Así, Killer Instinct. Está bien, sí, sí. Está bien. Y este es Guilty Gear, sería Excerpt Sign, pero sí, es un juego de palabras ahí. Sí, bueno, sí. Se ve rindo también. Sí, ese sí, estaba raro. El Killer Instinct también va a estar para Leo, ¿no? Prácticamente para Leo, que es un uh-huh. besito a Leo, que es un fanático. Beso enorme, lo extrañamos. Beso enorme, sí, lo extrañamos. Están sus vacaciones, así que bueno, va a poder también disfrutar de esto. Va a estar, curiosamente, otra sorpresa, va a estar el Mortal Kombat X10. Como le quieran decir, que el juego todavía no está, no salió. O sea, recién el juego va a estar disponible en abril, por lo que la gente solamente va a tener más o menos entre 3-4 meses para poder prepararse para luchar. No sé si es mucho o poco, yo supongo que el fanático de Mortal Kombat ya la debe tener bastante clara, sería acostumbrarse a lo nuevo. Nada, parece que se ve muy bonito. Bueno, Persona 4 Arena Ultimates también fue otra sorpresita, así que, porque también es un... Está hecho por los mismos de... ¿Cómo se llama? De Guilty Gear, los mismos desarrolladores, así que también va a estar ahí. Y también otra sorpresa también para los fanáticos de Nintendo, que va a estar el Super Smash Bros. Melee. Así que va a haber dos Super Smash para disfrutar. Y también para Connie, mirá lo que te tengo. Connie, esta es para vos. Esta para vos. Para vos. Derrapar. Derrape. El Tekken 7. El Tekken 7 va a estar disponible. Pero ¿qué pasa? El juego todavía no salió en Japón. O sea, claro. El juego... va a salir en arcades. Y este juego se va a jugar en la Evo en un arcade. Oh, por Dios, qué emoción, bueno. Quiero arcade. Muy bueno, muy bueno.
O sea, seguramente va a incluir algún soporte para otros tipos de cosas. ¿Tengo que comprar fichitas? ¿Cuánto te sale la fichita? Vamos a ver. 5 mangos, más o menos. Por Dios. Así que bueno, estas fueron como las sorpresas que se... Además de otros juegos, seguramente va a estar... ¿Cómo se llama? La de las minitas. Y las de Skullgirl. Sí. Como otros juegos secundarios. Pero esas son como las joyitas del Evo 2015. Uh-huh. Que ya faltan unos meses, pero bueno, habrá que esperar. Lucas Rivarola está ahí esperando, sentadito, emocionado. Le mandamos un saludo. Sería bueno que lo veamos tipo yo, Leo y Lucas, así los tres. Y sería re emoción, boludo, puesto yo lo quiero hacer eso. Nos juntamos, chicos, yo se los estoy diciendo ahora, nos juntamos. Bueno. Porque yo me muero. Lola se muere. Bueno. Caru, ¿está disponible, Caru, para hablar? Estoy disponible, ahora sí. Muy bien, Caru. Contame, entonces, ¿qué bueno, está...? Bueno, hace poco se había anunciado ya la fecha de lanzamiento para la beta abierta de Nosgoth. ¿Nosgoth está bien dicho, Lata? Sí, Nosgoth. Sí. Bueno, ahí está, como dijo Lata. Es un free-to-play competitivo que va a estar basado en el universo de Legacy of Kain. Bueno, uh-huh. La primera semana, o sea, los jugadores que lo prueben van a recibir el doble de experiencia. Va. Así que, nada, o sea, lanzaron lo que es un trailer y nada, ya lo, o sea... El tema es que ya va a llegar. Ajá. Ya lo lanzaron. Y también ahora Razo va a mandar el video con el link. Ahí les puse la notita. Sí, y el trailer lo hicieron, no sé si lo dijiste, perdón, junto con gente de la comunidad. Ah, claro, es verdad. Con gameplay hecho, o sea, ¿cómo se dice? Footage, es en inglés. Footage. Eso. Sí. Bueno, usando partes de gameplay de la comunidad, ¿no? Claro, exacto. Lo voy a jugar más tarde, me parece. Sí, yo lo instalé ya. Muy bien. Son unos locos. Bueno, si quieren ver algo. Si quieren ver. Sí. Aguante el pelado de Nosgoth. Belu ya encontró Dios. Su novio de ahí. Yo me quiero encontrar el mío. Ahora voy a jugar hoy a la noche y te digo cuál me gusta, Belu. Igual estoy indignado que no haya hombres lobos en todo esto. Vos y tus hombres lobos, ¿no? Basta, sí, no, basta. Todo mal con fuera. Bueno, fuera. Bueno, el tráiler también, si lo quieren ver, está en la página de Press. La pueden buscar. Toda la info la tienen en Press. Tim quiere que le busquemos novia. Te vamos a buscar uno y te vamos a mandar fotitos. Dale. A ver, Tim. Uno rosario. Bueno, les comento, les traigo una tristísima noticia a la gente que... Bueno, fanática de Nintendo, que adquiere productos de Nintendo, se anunció que Club Nintendo va a cerrar sus puertas. O sea, a ver, les cuento. Vos, cuando compras productos de Nintendo, te compras una Wii U, la podés registrar, vos te haces una cuenta en Club Nintendo y la registrás. Y te da monedas. Te compras una 3DS, la registrás, te das monedas. Sí. Monedas. Tenés que llenar todo un formulario, ¿no? Diciendo, bueno, si te gustó el juego, quién te lo recomendó, bla, bla, tú un gran cuestionario, yo siempre chamullo lo mismo, pero te da moneditas. A cambio de esas moneditas, vos podés adquirir juegos, jueguitos que están en, jueguitos de, no sé, de Game Boy, juegos viejos, ¿no? Obviamente, pero esos juegos que uno te hace volver a la infancia. Uh-huh. Entonces, yo la verdad los tengo que gastar ya porque Club Nintendo va a cerrar su programa de recompensas que va a ser en el mes de abril. Declararon que se está trabajando en un programa sustituto para este tipo de recompensas. No lo sabemos todavía qué va a ser, si va a ser mejor. Ojalá fuese mejor. Así que por el momento... habrá que gastar las monedas porque va a estar cerrando de a poco. Por ejemplo, el 1 de abril dejará de incluirse las tarjetas de registro que vienen en los juegos físicos. O sea, cuando vos compras un juego físico te viene un código. Entonces, ese código ya no lo vas a poder cargar más en la página Club Nintendo. Después, el 31 de marzo, los productos de la eShop tampoco van a poder registrarse dentro de Club Nintendo. Y recién el 30 de junio... es donde van a terminar de cerrar totalmente este programa. Así que bueno, nada, yo tengo que gastar mis monedas porque tengo un montón de moneditas. Gastá. Che, pero ¿qué es lo que puedes comprar? No me quedó claro eso. O sea, lo podés cambiar por juegos
sí. Juegos tipo de Game Boy Advance o algún otro juego. Se nos cayó. Dos. ¿Me caí? No, de ratitos, como que te cayó. Pequeña cosita. Yo, por ejemplo, para 3DS canjeé, no sé, el Kirby, el tipo el pinball. No sé, o tenés el. Yo tengo el Mario Picross que va formando unas figuritas con píxeles. Pero si vos vivís con él en Estados Unidos, yo porque tengo la consola en América y lo tengo registrado americana. Si vos vivís en Estados Unidos, te mandan, vos podés canjearlo por pequeños regalos, stickers, cositas, algo más físico donde ellos te lo mandan. Imposible que llegue acá, obviamente, por eso lo cambio por juegos digitales. Regalitos, ¿no? Yo qué sé, cada juego creo que te da 40 monedas, no sé cuántas te dan. Y los juegos no salen mucho, por ahí 120 monedas, 100 monedas, no sé cuánto. Ya no recuerdo los números, pero bueno, ya no se va a poder canjear a partir del 30 de junio. Bueno, canjea hasta, pero como si no hubiese un mañana, Zelda, dale. Como si hubiese mañana, así que bueno, voy a tener de qué hablar a qué jugamos, ¿no? Juegos retro. Bueno, Lalita, contame. Yo vengo con cosas creepy. Sí. Vengo con un mod que está muy bueno, que está ambientado como en el universo Silent Hill. Es Alquimilla. Alquimillas es, creo que era un hospital de Silent Hill. Sí. Bueno, ¿y qué hicieron? Un grupo de fanáticos, porque, o sea, es como si nosotros nos juntamos a hacer un mod de algún juego que nos gusta mucho. Lo hicieron con el Source Engine, que es el motor de Half-Life 2, de Team Fortress, de Counter-Strike. Ajá. Lo que sí, o sea, es inspirado en Silent Hill, pero no tiene enemigos, no tiene cosas así zarpadas, digamos. Esto es solamente aventura. Porque básicamente, o sea, la gente esta que lo hizo al mod no encontraron gente, o sea, developers, creadores, que les puedan ayudar a hacer la clase de cosas que necesitaban para tener enemigos y cosas así. Uh-huh. Pero parece que está bueno, lo quiero jugar yo cuando podamos, ahora hacemos un streaming cuando se pueda. Es como aventura, vas encontrando como objetos y cosas así, todo muy creepy y no sabes si te va a salir algo o no, o sea, creo que no te sale nada, pero bueno, está muy bien hecho. No, es que dicen eso, ellos dicen, o sea, que tenés que básicamente ir haciendo tus mapas y anotar vos tus cosas, o sea, es así de zarpado. Sí, después lo organizamos un streaming y lo jugaremos. Sí, estaría bueno, así que bueno, está ya disponible, se lo puede descargar en Steam. Hay que instalar el Source SDK 2013 y bueno, eso está en la biblioteca de herramientas de Steam. Y va a estar para Mac y para Linux prontito. Y también va a tener Oculus Rift, así que eso va a estar flasherísimo, el Oculus Rift. Me muero, qué lindo. Ni en pedo, ya sabes, lo saqué de la lista de no lo vamos a jugar. Ni en pedo. Anda a conseguirte uno. Es genial. Por Dios, un Oculus para prestar. Sí, posta. Sí, por favor. Bueno, La Karu está disponible para hablar, porque ya veo que se cae y se levanta la Karu. A ver, Karu. Karu no está. Karu se fue. Así que sale Belu. Sale Belu. Sale una Belu con fritas. Le ponemos la cara de Karu. No me, ahí, no me quedaron más Karu. ¿Te puedo mandar una Belu? No, ella tarda un poquito rubio. Más en llegar. No la tengo un poquito. Bueno, contame, Belu. Te cuento que ahora se puede hacer transmisiones desde Steam. A principio de diciembre se había anunciado la beta de Steam Broadcasting, que era esto de transmitir en vivo partidas desde la plataforma de Steam. Bueno, esto ahora ya es efectivo. Finalmente ya se puede transmitir desde Steam simplemente instalando una actualización, que seguramente ya lo deben haber instalado porque cada vez que abrís el Steam te cae alguna actualización y bueno. Sí. Yo ya lo tenía. Claro. Los que estaban anotados en la beta ya lo... Claro. Yo anoté a la beta pero nunca nadie me vio. ¿Cuándo te avisa eso? Te dice, sí, te dice tal persona te quiere ver, te sale como un mensajito de Steam. Te quiere ver tu partida, digamos, de lo que estás jugando.
y vos le decís, sí o no, y ahí empiezas a streamear. Nadie me observa. Otra cosita es que cuando junto con el hecho de poder hacer transmisiones en vivo, también puedes ver los FPS que ¿cómo es? Del juego. Del juego. Los cuadros mental. Por segundo. Okay. Exactamente. Como un overlay arriba de. Claro, como el Infinite Crisis. El Infinite Crisis tenía eso. Sí, sí. Uh-huh. Sí, hay muchos juegos que lo tienen para activarlo por consola o en las opciones. Claro. Bueno, acá ya Steam lo está. Ya es algo de Steam, digamos, que va a correr sobre cualquier juego. Digamos. Ya no va a depender si tiene la opción o no. Esa es la idea. Así que bueno, ¿qué se ha dicho? Fede dice: Fede, mamá, me quieren ver jugando Hannah Montana. Qué genial. Así que bueno, espíen a sus amigos mientras. Sí, por favor. Bueno, una buena noticia, por fin. Después de atrasos y atrasos, estamos acostumbrados a los atrasos en los videojuegos. Bethesda confirmó que The Elder Scrolls Online Tamriel, no sé cómo se diga, Lala, corregime. Tamriel, sí. Tamriel. Bien. Unlimited. Va a estar disponible el 9 de junio de este año, o sea que ya. En unos meses. Uh-huh. Va a estar para Play 4, Xbox One también. Va a tener lo que ya se ha visto en PC. Y va a tener, bueno, un par de cambios. ¿Qué va a ser? Por ejemplo, ya no se va a abonar por un monto fijo de dinero hasta cada mes para poder jugar. O sea, vos compras el juego una sola vez y ya está, accedes a todo su contenido. Listo, de forma ilimitada. Así que bueno, esa es una de las buenas noticias. Como cualquier juego no MMO, digamos, o sea. Claro. Sí. Buy to play. Sí. Pero... Uh-huh. Sí. Claro. Lo compras y fue listo, lo jugás. Exactamente. También va a haber un paquete especial que va a ser The Elder Scrolls Online Plus. Ahí los jugadores van a poder acceder a todos los DLC. Experiencia, o sea, bonos de experiencia, oro, habilidades de crafteo, etcétera. Así que bueno, una buena noticia. Así que van a esperar hasta al 9 de junio, 9 de junio de este año. Paciencia, que ya llega el 9 de junio. Ya llega. Sigo escuchando la... Sí, yo también, ¿no? Pero yo lo... ¿Ustedes? A ver, Hannibal Lecter, si deja de cortar la pierna esa. Cállate, deja de cortar el cuerpo este, por favor. Bueno... Para, hablando de cuerpos resucitados de alguna forma. Vengo con zombies. Dying Light, lo quiero ya esto. Acá subió el señor Razo, que está full con las notas, el señor. Re zarpado, muy bien. Quiero un aumento. Ya quiere, él quiere todo. Quiere una gaseosa acá ya. En realidad se juntaron los developers y jugaron al co-op de Dying Light para mostrar obviamente lo que se puede hacer para hacer una misión juntos, básicamente, para que uno más o menos vea cómo va a ser la cuestión. Está muy lindo. Me emociono demasiado, no quiero gritar, me emociono mucho, son zombies. Aparte son lindos los zombies, están muy lindas las texturas. Oh, qué bonito. Bueno, se va a poder jugar desde este 27 de enero, así que ya faltan, ¿qué? Tres días, ¿no? Sí, tres días. ¿Qué día estamos? Yo ya estoy perdida. Hoy es viernes. Hoy es 24. Hoy es sábado. 24, listo, 24. Tuve que ver acá en la computadora. Sí, sí, yo hice lo mismo. Re perdida, boluda. ¿Qué onda? Bueno, en tres días ya se lanzará, así que lo van a poder jugar. ¿En qué se vio en el video? Que es bastante estable y sí. que va a estar muy groso. Va a estar para PC, Xbox One y PS4, así que a esperar tres días más y a coparse con los amigos que tengan. Yo lo quiero. Perdón, hay una noticia más del Dying Light que se subió justo ayer sobre la hora del programa, no llegamos a agregarla acá. El modo Beat the Zombies pasa a ser gratis. ¿Se acuerdan? El modo Beat the Zombies iba a ser, venía con el pre-order. Habían dicho que si vos preordenabas el juego ibas a tener el modo en el que controlabas a un zombie. Al zombie, sí. Era uno medio mutante, creo, que más fuerte. Sí.
ibas a cazar al resto de los jugadores. Bueno, lo pasaron a gratis para todos. O sea que los genial. Que preordenaron, cállense. Básicamente. No, o sea, no, lo no van a tener los que preordenaron igual. Y los que no lo preordenaron también y todos. Claro. Bueno, pero sigamos. No, sigamos con las buenas noticias. Perú, contanos qué se viene ahora en febrero. En febrero, para los fanáticos de Game of Thrones, se viene el segundo episodio, ¿sí? Telltale Games y HBO presentaron un nuevo tráiler de Game of Thrones, Telltale Game Series. Ay, estas cosas tienen que decir, no puedo yo. Mostrando un resumen del primer episodio y también anunciaron cuándo va a salir el episodio 2, que se va a llamar The Lost Lords. Las fechas son el martes 3 de marzo. El martes 3 de febrero va a salir para PlayStation 3, PlayStation 4, PC y Mac. El miércoles 4 de febrero va a salir para Xbox One y Xbox 360. Y el jueves 5 de febrero va a salir para dispositivos. ¿Qué pasó? Para dispositivos móviles. No puedo. Con iOS y Android. Genial. Bien, demasiado grande. Inglés para Belu, ya está. Demasiado inglés, sí, che, pero estuvo muy bien. Es una capa. Estoy muy glitchado. Vamos a tranquilizarnos un poquito. Vamos a ir un corte a un tema musical. Pero antes que eso, Belu, a recordarnos lo del sorteíto. Sigan haciendo RT, que ya mientras las chicas, después del corte, mientras las chicas nos cuentan a qué jugaron, voy a estar sorteando los jueguitos. Así que hagan RT, ¿eh? Que ya sale, vamos. Por los jueguitos, loco. Che, pará, ¿te puedo presentar yo el tema, Celi? ¿Puedo? Sí. Ya lo leo y me la mano. No quiero. Vamos a escuchar Throat Full of Glass, es del Devil May Cry. Es de Combi Christ, oh por Dios, Combi Christ. Sí, Combi Christ, eso lo leí y dije. ¡Oh! Aguante. Muy bueno. Vamos más. La verdad, del Devil May Cry. Bueno, estamos en el bloque. Primero que nada, vamos a contarles a qué jugamos. Hoy no tenemos tema del día porque estamos un poco cortos del tiempo. Ya vamos a estar hablando de cosas relacionadas a la costa, los jueguitos. ¿Quién se lleva al family a la costa? Conozco una amiga que se lleva al family a la costa. Hoy no es tema para eso, cuando tengamos tiempo, pero vamos a estar hablando de a qué jugamos.
Bueno. Zeta, ¿me permitís tirar una cosita? Sí. Les aviso a los chicos que ya se cerró el sorteo, ¿sí? Así que mientras las chicas hablan, lo sorteo y después perfecto. Lo decimos. Vamos. Perfecto, perfecto. Velus nos mantiene al tanto de todo. Velus como la madre, como nuestra madre. La abrigate, haceme caso. Sí, Velus. Sí, Velu. Bueno, como de costumbre, las últimas semanas estuve sin compu, así que sigo jugando a nada, porque ya empecé a trabajar, así que tengo mucho menos tiempo, y lo único que hago es estudiar en mis tiempos libres. Así bueno, de mal estoy, de aburrida estoy. Podemos... Llegué a trabajar cansada y dije, me voy a poner a leer estructuras, cálculos. En vez de a qué jugamos, Zelda dice, ¿a qué estudiamos? ¿A qué trabajamos? Claro, ¿a qué estudiamos? Vení que te predimensiono la losa. No. Muy sexual. Vení que te predimensiono la losa. La losa, te predimensiono la losa. Pero es la realidad. Tengo que predimensionar losas, vigas. ¿Puedo contar algo de anoche? Un backstage de anoche del No More Room. Estamos jugando al No More Room después que se cayó todo, qué sé yo. Bueno, volví a mi casa con la combo. Jugando con Belu, tenía luz, por suerte. Y frase de Belu que va a quedar para la historia. Dios, no. Con esa cara me venís a comer. A un zombie y quedó para la historia. Belu, los sábados en los boliches, le dice eso. Con esa cara me venís eso a comer. Eso me pasa por trasnochar con ustedes. Pasan estas cosas. Por favor. Bueno, si están aburridos alguna noche, nos buscan y hacemos boludeces en Steam. A ver, gente, hay un grupo en Steam que es de Prestar. Se pueden meter si quieren o nos pueden agregar a nosotros en Steam. Tenemos la lista en el grupo. Nada, nos cagamos de risa, está bueno. Acá hicimos más. Ayer éramos ¿cuánto? Éramos 6, 7, no sé siete. Cuántos sí, éramos. Sí, éramos, casi todos éramos varios éramos jugando. Todos. Sí, éramos nosotros, nos cagamos de risa, chat. Chat de voz, o sea, nada, es muy divertido, se pueden unir con nosotros, o sea, no es que te digo, no te conozco, no juego. Sí, se unen y punto. Sí, es pura diversión, sí. La pasamos re bien. Bueno, Lalita, ¿vos estuviste jugando algo? Decime. Bueno, yo algo sí. Nuevo. No, nuevo no, nada. Porque le iba a empezar al Nosgoth anoche, pero dije, no, ya fue, tengo que dormir algo, porque ya había jugado con ustedes hasta no sé qué hora de la mañana, al No More Room Hell, así que, claro, o sea, fue mucha emoción, chicos. Y después jugamos al Battle Log Theater también. Oh, me lo perdí. Hermoso. Sí, que nos rompieron la cabeza a Belu y a mí. Sí, nos hicieron pomada. Racito y Cuya nos hicieron mierda. Es que un poquito. Ustedes se pusieron chicas cuando era chico y bueno. Sí, igual. Pasar. Ya les dije, yo no tengo el controlador y no es lo mismo, chicos. Claro, obvio. Era por eso. No es lo mismo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué ibas a decir? Ya ibas a bardear algo. No. Seguí, después lo digo en mi turno. Seguí. Lo escuché. Digo, bueno, también agarré de nuevo el Stick of Truth para ver si lo puedo terminar. Es muy largo. Uh-huh. Y bueno, como sabrán, soy madre y no puedo terminar los juegos normalmente porque soy madre. y bueno, ¿qué más? Eso todavía. Y bueno, hoy empiezo el Nosgoth, así que ahí está diciendo quién lo está por bajar. Pablito, sí, Anti lo está por bajar, así que los que tienen, vamos a ver qué sale. Y vemos ahora en Steam en un ratito. Y eso genial. Fue todo para mí. Genial. Bueno, y el Racito, ¿qué estuviste jugando? Yo aproveché, la verdad, el Razo. La verdad jugué varias cosas, pero no jugué mucho. O sea, estuve de ratitos. Estuve con el Witcher 2 un poquito. Está muy ocupado con la producción de Prestars. Se me ha ocupado, subiendo muchas notas. Dale, pagame más. Estoy con el Witcher 2 retomándole un poco la mano después de las vacaciones. Lo había. Ya ni no me acordaba ni con qué se caminaba, básicamente. Empecé el Alan Wake, que está zarpadísimo, o sea, lo jugué 10 minutos, apagué todo, lo empecé, a los 10 minutos saqué 3 fotos y lo saqué porque tenía miedo. Están dando ganas ese juego. No, en realidad estaba muy cansado, lo probé para ver cómo arrancaba y... Sí, igual se recagón, pero... Está muy cansado. Lo probé cansado. Un poquito y... Me gustaría jugarlo con Zelda, la verdad. ¡Sí! Me encantaría jugarlo. No sé si da para un streaming, pero estaría buenísimo. Después estaría bueno, sí, sí, estamos un poquito complicados los tiempos, pero podríamos. Pasa que es para hacerlo juntarnos. Tipo serie, tiene una historia y demás, entonces... Claro. Sí, pero podemos meterlo toda una noche, 3-4 horas de streaming, si se la bancan. Streaming 24 horas. No, 24. Después, el martes... Pokémon, Twitch Play Razo.
10 minutos martes... está buenísimo, dice Connie. No, está bueno, yo ya le tenía ganas al Alan Wake hace mucho. No al personaje, no me saquen de contexto. Mira, le tenía ganas al Alan. Claro. Bueno, después tuvimos el martes, quisimos hacer un streaming del H1Z1. Esta vez no fue mi culpa. O sea, subimos una notita que esta semana el H1Z1 estuvo con mil quilombos. Subieron parche, el parche rompió algo, subieron otro parche, ese otro parche rompió algo, los servidores se cayeron, se volvieron a subir, se volvieron a caer. Fue un desastre. Ahora ya anda, yo lo probé. Y nada, justo cuando fuimos el stream estaba caído, así que terminamos siendo los speedrunners. Un ratito. Y bueno, y después con las chicas no hubo rumba, te lo un poco, así que... Terraria también. Terraria. Conseguimos la espada de planta, la Blade of Grass. Sí, sí. Yo la escuchaba hablar, dice, Lala, vos tenés que conseguir esta espada y vos esta espada, y con esta espada y esta espada se juntan y hacen una gran espada. Yo, ¿de qué están hablando? Buenísimo, ¿no? Y casi, y estamos cerca de conseguir la Zelda, el disfraz de Link. Sí, por favor. Pobrecito, creo que le llenamos la cabeza. Estaba jugando con nosotros Taller y le llenamos la cabeza con todo lo que tenías que hacer. Bueno, Belu. Yes, Belu, ¿tienes a los ganadores? ¿Tú tienes a los ganadores? Tengo a los ganadores de los Twitter. Bien. ¿Quién es el ganador del Habitat para Steam? El señor Mumo Campeón, que es @Mumo10. ¡Esa! ¡Vamos, Mumo! Muy bien. ¡Aguante! El ganador del Tales from Space es AREDAG, que es @ArmanJiménez. ¡Esa! El Gun Monkeys lo ganó lo... ¿Dice? 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 Que es @Kelfo. Para... Ajá. Hacerlo sí, más simple. Sí, buenísimo. Y el Populus lo ganó Jorge Arnal, que es... ¡Jorge! Exactamente. Así que bueno. O sea, elfo. Sí, ya no puedo ni hablar. Sé que hoy no llegaba a escuchar el podcast, pero, o sea, en vivo, pero después nos escuchan el podcast, así que un beso para él. Un beso. Así que bueno, les vamos a estar mandando las case de los juegos, y el Gun Monkeys me van a tener que agregar a mí, así yo se los mando. Después arreglamos bien con todos. A ver si pueden jugar el Gun Monkeys, yo nunca pude. Yo quiero decir una yo cosa, Tim tiene el traje de Link enterrado. Y yo le dije, dame Tim, yo te doy el nombre, pone. Dame. Me tengo que cuidar con lo que digo. Menos mal, lo quiero mucho a ti. Bueno, nos extendimos bastante. Espero que hayan pasado un lindo sábado. Nos divertimos mucho. Para la gente del podcast, un besote gigante. Enorme. Para que gracias por el aguante ayer, que se quedaron esperando. Sí. Un besito a Karu, que tuvo problemas de internet, así que se nos ha caído, se está ahí tirada al piso, pobre, bajo la mesa. Estamos esperando terminar el podcast para ir a levantarla, así que... Sí. Belu, un besito a Karu. Un besito a Karu. Y también ella dijo que le manda un beso al hermano por el aguante. Así que yo sé que está ahí, que en la casa un hermanito ahí, así que un besito para él. Y bueno, no sé si le quieren mandar saluditos a alguien, Lalita. Sí, yo ahí tengo un amigo personal de toda la vida, es Dani me está escuchando, así que un beso, Dani, para vos. Y para todos los que nos escuchan siempre, son unos divinos, chicos. Los quiero mucho. Un beso a Connie. Sí, un besito a Connie, a Guada. A Annie, a Guada, sí, las extrañamos mucho. A Lío. Dale, no los extrañamos. Ahí a Lío, sí, a Lío. Abrazo enorme. Que disfrute de sus vacaciones. A Lale, todos. Que se hinchar. Yo le mando un beso a Lale, que está muy calmada ya. Me gusta escucharlo así, calmadito. Está muy relax. Está muy relax. Él va con el agua. Sí. Le quiero mandar un besito a Fede Guitar, que ahí me pidió que le mande saluditos. Que lo trajimos de los pelos hoy. Le estaban un cumpleaños, pobre, le dijimos acá por la gente. Derechito a MixLR, a escuchar presta. Sí. Y que nada, este programa se lo dedico a Guada. Ya le mandamos un beso, pero nada, quiero decir que la quiero un montón, es una gran amiga. Besito a Guadita. Beso enorme. Y Racito.
También a Lale y a Lío. No, primero a Lale y a Lío, que la otra vez me bancaron bastante, la otra vez que fue el primero que estuvo operando. Y bueno, a Lale resta de vacaciones y a Lío también. Y a todos, la verdad, por el aguante, por ayer, los quilombos que tuvimos, hoy mismo también. Hoy, sí, es que la idea día complicado. Era el viernes podcast y hoy era hacer la noche salidita. Claro. Hoy, bueno, hoy vamos a hacer un streaming, pero bueno. Ya lo pasaremos no para otro día. Nos encontramos ahora en Steam y jugamos algo. Sí, nos relajamos un poquito. Bueno gente, que termine bien el sábado y buena semana para todos. Los queremos mucho y hacemos un wololo gigante. Que la pasen lindo. Wololo.